Nosotros, como argentinos, como ciudadanos que somos de acá, nunca olvidamos, porque el gran error es no hay que tener tanta memoria, sino hay que basarse en los hechos históricos. Es decir, porque la memoria es frágil. La memoria es reciente, pero pasaron 37 años y realmente vemos que el proceso de desmalvinización todavía, sí, todavía está. Es una deuda que tiene los partidos políticos que han gobernado desde el 83 hasta el día de hoy. Así que hoy es importante esta gesta, este reconocimiento. En el día de ayer tuvimos realmente un acto con una cantidad de jóvenes impresionante. Así que la verdad que es un orgullo poder participar de estos homenajes a la gesta de Malvinas. Y ustedes, de llegar a los cargos políticos que están luchando para llegar, dentro de su plataforma, ¿hay algo específico sobre Malvinas? Sobre el tema de Malvinas, por supuesto que a nivel municipal nosotros podemos simplemente llevar adelante los reconocimientos a los veteranos que tenemos en nuestro departamento, ayudarlos psicológicamente, materialmente si es necesario, siempre ese acompañamiento, que es lo que más necesitan, porque estamos hablando de a nivel del departamento, pero nosotros siempre hemos considerado eso, que la historia, nosotros tenemos que volcarle a los niños en los colegios la historia real de Malvinas. Es decir, era necesario ese acto, porque los niños y los jóvenes tienen que recordar que después de la batalla de la Vuelta de Obligado, el último acto patriótico que tuvo la Argentina fue la gesta de Malvinas. Y eso los jóvenes deben saberlo, y en los colegios deben enseñarlo eso. Así que esa es nuestra tarea, simple tarea de acompañar a los veteranos y después a los jóvenes, para que les quede siempre presente que Malvinas son argentinas.